Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en el Leonardo Costa para el debut. Ahí lo ven abrazado, sí. Ahí está el equipo de Maxi Antonelli, de Diego Castaño, del profe Perujo, que es el último que está hablando ahora, junto a sus jugadores. 20 son los jugadores que están ahí, que terminaron de hacer la entrada en calor. Estamos en vivo en el Leonardo Costa, porque aquí, desde nuestro canal de YouTube, desde Info Lincoln, vas a poder vivir en vivo el debut del linqueño de local en la tercera categoría del fútbol argentino, sí. Mucha gente, y toda esta gente que está cerquita aquí, la de la platea, la de la popular, seguramente el día que tanto esperaron, el linqueño debutando de manera oficial de local en la tercera categoría del fútbol argentino. Ahí se mueven los jugadores en la previa de la entrada al vestuario para ponerse la camiseta, para saltar al campo de juego de Leonardo Costa. Porque aquí en un ratito, 7 de la tarde, es el horario para el inicio del partido. La fecha número 2 del linqueño versus Sportivo Belgrano de San Francisco. Sí, también viejos conocidos con el equipo cordobés, que después iremos contando los enfrentamientos que han tenido en los viejos torneos argentino B. Hoy se ven las caras aquí, en el torneo Federal A, en la tercera categoría, y lo que será el debut para el linqueño de local. Viene de empatar 1-1 con Unión de Sunchales en el debut en la provincia de Santa Fe, dejando un buen papel en el inicio el equipo de Maxi Antonelli. Y bueno, aquí ante su público, con mucha gente en el Leonardo Costa, hará el debut de local, el tan esperado debut de local en la tercera categoría del fútbol argentino. El rival, decíamos, Sportivo Belgrano de San Francisco, hoy acá se va a estar enfrentando con linqueño. Recordemos, viejos enfrentamientos en torneo argentino A. 8 partidos fueron los que ya se enfrentaron en aquellos torneos del 2007-2008, temporada 2008-2009 también. Justamente esa temporada 2008-2009 fue la que Sportivo Belgrano de San Francisco ascendió al torneo argentino A, en aquellos viejos torneos argentino B, y desde allí emprendió una buena cantidad de años en la tercera categoría del fútbol argentino. Allá por el año 2013, más precisamente el 30 de junio del 2013, ascendió a la B Nacional, ganando aquella promoción en la categoría del Federal A, y se mantuvo en la segunda categoría del fútbol argentino hasta noviembre del 2015, estando prácticamente 2 temporadas. Y el equipo de Córdoba, de San Francisco, más precisamente, es aquí el que se va a estar midiendo con el linqueño. Decíamos, 8 partidos. 8 partidos se habían enfrentado estos dos equipos. Fueron 4 victorias para el equipo de San Francisco, fueron 2 victorias para el linqueño, fueron 2 empates, justamente empate 0-0 los dos, y se vuelven a ver las caras, decíamos, luego de 14 años, pero ahora en el torneo Federal A. La ciudad de San Francisco de Córdoba, que el linqueño obviamente va a estar jugando en la segunda ronda una vez allí, cerca de mayo, cerca del 17 de mayo va a ser el día, es un miércoles donde el linqueño le va a tocar visitar la ciudad de la provincia de Córdoba, ciudad de Córdoba, que de la provincia de Córdoba, que tiene un poco más de 65.000 habitantes, pegadita a la provincia de Santa Fe, justamente al límite con frontera Santa Fe, que es la ciudad santafesina que la divide una calle. El dato particular es ese: la mitad de la calle de un lado está la ciudad de Córdoba de San Francisco, la mitad de la calle del otro está la ciudad de frontera Santa Fe. Y este es el equipo que viene acá hoy para enfrentar al linqueño, para enfrentar al equipo de Maxi Antonelli, que va a repetir los 11. Cuando salten a la cancha los equipos, te vamos a ir mostrando las formaciones en pantalla. Van a repetir los 11 iniciales que jugaron en Sunchales. Algunas modificaciones en el banco de los suplentes, pero como dijimos la fecha anterior, es la misma base, es el mismo equipo de aquel ascenso el 5 de febrero en el estadio de La Pedrera en San Luis. Mucho público, observamos la tribuna platea con mucha gente aquí cerquita nuestra. El sector de la popular, que sigue ingresando gente, podemos ver por el portón de la esquina de allá
del barrio Fonavi. Y también ya inaugurada, podemos decir, la vieja tribuna de Tablón, la que tenemos a nuestra izquierda, en donde estamos ubicadas las cabinas de transmisión, en la clásica platea de la huevera, como le llaman los hinchas del Linqueño. A la izquierda, la vieja tribuna de Tablón, ya habilitada y con gente para que nos encontremos de tres lugares de la cancha, de tres laterales de la cancha, público de El Linqueño. Un puñado de dirigentes de Deportivo San Francisco están en la tribuna visitante. Llegaron en la noche de ayer, el equipo de San Francisco. Estuvieron en la noche, pasaron la noche aquí en un hotel céntrico de la ciudad. Comieron en la sede del Linqueño, en el restaurante del Linqueño, en la cena de ayer, en el almuerzo de hoy. Y ya llegaron cerquita de la tarde a Leonardo Costa. Los que están posando para la foto, ahora ustedes los ven en la mitad de la cancha, son los árbitros del partido. El señor Fernando Marcos, de Bahía Blanca. El asistente número uno será Marcos Orticolú. Marcos Orticolú, de Coronel Dorrego. El asistente número dos será Emiliano Bustos, de Río Colorado. Y el cuarto, Alejo Cid, el conocido Alejo Cid, de Pergamino. Salta el verde de Córdoba, el verde de San Francisco al campo. Cuando vemos ingresando a el cuerpo técnico del Linqueño, nos quedamos con ellos también, obviamente, Maxi Antonelli, Diego Castaño, Agustín Perujo, Agustín Esterlú, también kinesiólogo del cuerpo técnico. Manos arriba para Maxi, y el aplauso que baja de la platea para el técnico del Linqueño. Dato a contar, después lo iremos contando a la hora de la transmisión, lo bien que está el campo de juego. Desde acá lo vemos en perfectas condiciones, lo pisamos en la previa un ratito. Y desde acá podemos decir que el campo de juego, que después te vamos a contar en la transmisión quién está a cargo, quién estuvo en la preparación, porque está en muy buenas condiciones. Bueno, todo listo y preparado. Alguien que se acercó a saludar al banco de suplentes fue el señor Jorge Córdoba. Seguramente viejos amigos allí con Max Antonelli, con Diego Castaño. Suenan las trompetas en la popular, en la cabecera de Leonardo Costa. Todo listo y preparado con la clásica remera con la que debutó en Sunchales. Bastones azules y blancos para el Linqueño. Allá se ve, allá asoma en el vestuario. Bien enfrente nuestro, donde ustedes lo van a ver. Pisa el campo de juego el equipo de Maxi Antonelli a la cancha. Bajo este aplauso, el Linqueño para el debut de local, para el debut en el torneo Federal A. Manos arriba para los capitaneados por Matías Badano. Bengalas en la popular del Linqueño, se abre una bandera, los jugadores posan para la foto junto a los fotógrafos. El doctor Musso, que pasé por atrás, me parece que va a salir en la foto. El doctor Musso estaba escondido entre el fondo. Ya la foto del equipo titular del Linqueño junto con los suplentes. Los árbitros están ajustando algún tema de intercomunicador. Allí lo vemos al cuarto árbitro, perdón, al asistente número uno y al árbitro del partido, Fernando Marcos, que están intentando acomodar algo en el brazo izquierdo del árbitro principal. Grandote el árbitro principal, 1.90 m me parece. Vamos con las formaciones de los equipos, ahí lo van a ver ustedes en pantalla. El Linqueño, que va a repetir los 11 que jugaron el domingo pasado, que debutaron el domingo pasado en Sunchales. Irá con Guillermo Bachke en el arco. La número 2 será para Maxi Núñez, la 3 para Luciano Cuello, la 4 para su capitán Matías Badano, con la 5 Joaquín Iturrieta, la 6 para Elías Martínez, la 7 para Mauricio Pavón Zárate, con la 8 Gonzalo Baglivo, la 9 será para Hernán Brilco, con la 10 Gabriel Serrano, y con la número 11
Manuel Rivas, el equipo titular de Maxi Antonelli y de Diego Castaño para el debut de esta tarde aquí, tardecita ya podemos decir, en el Leonardo Costa. Vamos con Sportivo Belgrano de San Francisco, vamos con el verde. Irá con estos 11. Leonardo Martínez será el arquero. El número 2 es Mauro Orué. Con la número 3 irá Tomás Rossi. La número 4 para Kevin Gallardo. Con la número 5, Jeremías Jiménez. La número 6 para Brian Flores. La 7 para Juan Bonet. La 8 para Tomás Federico. Con la 9, Tomás Astiz. Y con la 10 irá Diego Núñez. La 11 será para Mariano Gancedo. Los 11 de Ariel Alberto Giacone y de su ayudante José María Moreno para la segunda fecha aquí. Sportivo Belgrano, recordemos, viene de ganar 3-0 en el debut de local con el Depro, que empató 3-3 hoy con Villa, el equipo de Villa Ramallo, con el equipo de defensores de Belgrano de Villa Ramallo. En la primera fecha, Sportivo Belgrano de San Francisco le había ganado por 3-0 de local en el debut, en su cancha, en el estadio. Y aquí comenzó el partido, señores. Pónganse cómodos, pónganse en sus lugares, porque aquí está jugando el Inqueño Sportivo Belgrano de San Francisco. Aquí está debutando de manera oficial en la tercera categoría del fútbol argentino el equipo de Maxi Antonelli. Y los primeros segundos que empiezan en el Leonardo Costa. Mucho viento en la tarde que estamos teniendo hoy, se levantó un poquito más, incluso en este momento, más del que teníamos en la previa, podemos decir. Verde flúor para el arquero de Sportivo Belgrano, para el verde, para Martina. Largo el pelotazo que buscaba en la corrida por allí a Tomás Astiz. También adelante estaba Juan Bonet, uno de las incorporaciones de este equipo. Viene Deportivo Maipú. Allí Guillermo Balche, que buscaba el pelotazo. Por aquel lado que buscaba la pelota era Mauricio Pavón Zárate. Atención que el Linqueño ataca por la derecha. No puede en el ataque. Allí Baglivo tampoco. Buscaba la pelota larga para Tomás Astiz. No podían. Corrida para Sportivo Belgrano allí, la rechazaba muy bien Elías Martínez para completar en el fondo de Sportivo, la tira por un costado, era Tomás Rossi, va a ver lateral desde el sector derecho que ya lo hace su capitán, Matías Badano, allí lo buscaba a Brilco, el que la va a tomar es Mauricio Pavón Zárate, atención que va a atacar a Rossi por el sector derecho del ataque del Linqueño, juega para atrás para Baglivo, Baglivo con Badano. Traba Matías Badano, se queda con esa pelota. Ahora, atención que comprometido se la entregaba a Iturrieta. La vuelve a recuperar el Linqueño en la mitad de la cancha. Allí la tiene Matías Badano, el capitán del Linqueño. Juega para Gabriel Serrano, botines amarillo hoy para el número 10 del Linqueño, que juega para el de Altagracia, Córdoba. Allí la tiene Luciano Cuello. Toca con Baglivo, se quiere meter en campo rival el Linqueño, como lo hizo desde el principio. Mirá, pasa Matías Badano a toda velocidad, se va a quedar corta esa pelota, sí. Porque el que estaba atento de aquel lado era el número 11, dando una mano en defensa, que era Mariano Gancedo. Atención que hay alguien lesionado, atención, atención. Hay alguien tirado en el piso. Tiene juego, estamos en los primeros 2 minutos y medio de este partido, casi 3. 3 minutos de partido para este inicio del torneo Federal A, mientras sigue entrando gente. Ese inicio, decíamos, de local para el Linqueño. 1-1 había sido el debut en Sunchales. 3-0 para el equipo visitante hoy, para Sportivo Belgrano, su debut con defensores de pronunciamiento contra el Depro, de local, en su estadio, en el estadio Juan Pablo Francia. Decíamos hoy en la previa que el Depro de local hoy empató 3-3 con defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que hizo su debut en este torneo porque tuvo fecha libre en la primera jornada. El Linqueño va a tener fecha libre recién en la número 5. En la próxima va a estar visitando justamente al equipo de Ramallo.
Después te vamos a contar porque el partido hay mucha probabilidad que sea el sábado próximo, y que no sea en Ramallo, sino que sea en otra ciudad, que después te lo voy a contar a lo largo de la transmisión, porque ahora vuelve a ponerse en juego. Ahí va a dar la orden Fernando Marcos, el de Bahía Blanca, el árbitro del partido. Ahí lo hace, la suelta Badano, que la buscaba por aquel lado. Era Brinco, de arriba, que la quería con la cabeza a la Serrano, que le queda el pecho. Era al número 7, Juan Bonet. Largo el pelotazo justamente para Juan Bonet. Allí la va a buscar al piso Martínez. Atención que va, que fallaba. Juan Bonet la buscaba, no podía con cuello. Otra vez la recupera el linqueño con Baglivo. Ahora muy bien Baglivo, escapando a la marca del número 10 de Núñez. Buscaba el largo pelotazo Gaby Serrano para la corrida de Hernán Brinco. No podía. La toma con las manos Leonardo Martínez, va a salir el arquero justamente con las manos para el número 3 del equipo, que es Tomás Rossi, que se para como volante por izquierda. Línea de 5 para el equipo deportivo Belgrano. Allí buscaba la pelota larga Bonet, no conseguía. La va a tomar Cuello, va a ver lateral con el linqueño. Cuello, allí la buscaba arriba, no podía. El lateral otra vez en ataque, va a ser para el linqueño ya en campo contrario, por eso la va a tomar Gabriel Serrano. Quédate ahí, le dice a Cuello, que yo lo hago, le dijo Serrano. La toma con las manos el número 10, lo va a buscar por afuera justamente a Hernán Brinco. Allí la buscaba el tucumano. Y a ver lateral allá cerquita del banderín, el corno izquierdo para el linqueño. Serrano para hacerlo. Va Cuello ahora, va al Altagracia, se acerca así con las manos. Y ahora te vamos a contar cómo está parado el equipo visitante, porque con línea de 5, 3 volantes y 2 puntas bien marcado para el equipo de Giacone. Allí la rechazaban desde el fondo, bien por el Manteca, sale con un lindo sobrederito, completa de cabeza, por arriba la buscaba allí Cuello, no podía. Va Glivo, Martínez que llega exigido, pero está dentro de la pelota. Falta dura, me parece, siga, dijo el árbitro. La tiene Baglivo, el que caía al piso era Brinco. Por aquel lado ahora la toma Matías Badano que juega para Mauricio Pavonzara, te da la vuelta para jugar con Baglivo, el linqueño que quiere hacerse de la pelota, como le gusta al equipo de Maxi Antonelli. Matías Badano, el que no podía con la pelota, ahora busca el largo pelotazo, en busca de la corrida de Juan Bonet, que entre Juan Bonet y Tomás Atís se reparten en la delantera, la mitad de un lado para uno, la mitad de un lado para el otro. Atención que Manu Riva busca tirar en centro. Quería llegar a Gibrico, no podía. A ver si llega uno de los rematadores del linqueño de afuera, pero no puede. Intenta tomar la Sportivo Belgrano, que se siente ahogado en estos primeros minutos por el equipo local. Allí busca la corrida justamente para ti, de Manteca, atrás es Martínez, que le gana esa pelota y se gana los aplausos de la platea local. Gallardo para jugar para atrás para Rossi. Allí justamente se pasa la pelota al número 2, que es el libro, el quinto hombre, podemos decir, de esta defensa, que es Orué. Jugaba con Flores. Allí Gancedo que buscaba. La pelota la tiene Sportivo Belgrano en ataque. Atención, de arriba la buscaba su número 10, Núñez, no podía. Anda por el aire la pelota, quien la tiene ahora, la tenía Federico que buscaba para Gancedo, no podía, allá por el sector izquierdo, iba contra Mauricio Pagonzara, hasta el piso. Gancedo otra vez y el lateral para el linqueño en defensa. El aplauso justamente para Mauricio Pagonzara, que baja unos metros para dar una ayuda en defensa, para darle una mano justamente a Matías Badano, que es quien va a sacar el lateral ahora. Por arriba la buscaba Brinco, no podía. Daban esa pelota, me parece que era Manu Rivas, y Manu Rivas es el que la buscaba, daban él. Con las manos repone Tomás Federico, juega para atrás un poquito para salir desde el fondo el equipo verde de San Francisco, con la cabeza donde volvía el Manteca, el que la tiene allí es Tomás Rossi. Jugaba de primera, pero no encontraba compañía de Gallardo, el que la tiene ahí Martínez, saca de primera Gallardo, reclama falta, sí, levantó la bandera, línea de este lado, levantó la bandera, línea de este lado, que es el señor Marcos Orticolú, y le explica allí justamente a Tomás Atís, y le dice, sí, si lo chocaste con el
hombro derecho, le dice el asistente número uno. Por eso ya salió del fondo del Linqueño. Mucho viento ahora. Se levanta un poco de viento en este momento aquí en la ciudad de Lincoln. Largo es el pelotazo para buscarlo a Abril, que no podía. Ayer que sacaba del fondo la Mauro Orué. Ahora la tiene Manu Rivas. Interesante Manu Rivas, decíamos, en la primera fecha. Para el Linqueño, muy movedizo, muy activo. El delantero, una de las incorporaciones del Linqueño. Una de las tantas que el resto están sentados en el banco. La mayoría, el otro es Guillermo Bachke, que es su arquero, el misionero. Que conoce de la categoría, que ya tiene dos ascensos justamente en torneos federales. Ahora que sale con la pelota en el fondo es Brian Flores. Como decíamos, mira, línea clarita marcada de 5 para Sportivo Belgrano por momento, porque mira, la bola toma el arquero. El que levanta la mano allí es el número 2, Mauro Orué. El que la toma aquí de este lado es el número 3, que juega de central por el sector derecho, podemos decir. La tirada para arriba, allí Rossi, para que corra Tiz. No podía, la recupera el Linqueño. Ahora la tiene Baglivo. Iturrieta para salir en el fondo para el Linqueño. Llega, tiene Joaquín Iturrieta. Maneja la pelota el volante central del Linqueño. Baglivo por abajo lo buscaba a Manu Rivas. Atención, que ataca el Linqueño. Se repliega en el fondo Sportivo Belgrano. Manu Rivas, que busca cambiar de frente para Gabriel Serrano. Atención con el número 10. Allí la tiene Gabriel Serrano ante la marca de Gallardo. La quiere hacer rebotar Serrano. No puede. Gallardo tampoco. ¿A quién le va a quedar esa pelota? Le quedaba Núñez. Núñez que la tiene adentro. Allí el número 10. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué distinguido que salió el número 10! Metió un caño la pasada. Me parece que fue para Cuello. Maxi Núñez ahora para ir contra Bonet. Esa pelota se va a perder por un costado y lateral. El ataque para Sportivo Belgrano era Núñez, un número 10, Diego Núñez. El que salía desde el fondo jugando con pelotita dominada al pie. Buscaba tirarle un caño al Cuello cuando presionaba alto el defensor del Linqueño. El lateral que ahora lo va a hacer Kevin Gallardo. Va a buscar largo, claro, tiene jugadores grandotes, ahí va, mira, ahí lo va a buscar a Bonet. Bonet no puede con Iturrieta. Le queda Cuello, levanta la pelota. Núñez, pumba para arriba para que vuele por el aire Leonardo Costa. Esa bola, y que vaya para que corra arriba esa bola contra Orué. Orué no se complica, dice, la sacamos de un costado, no pasa nada. A alguien le están llamando la atención, pará. Dice Fernando Marco, venga para acá, Martínez. Venga para acá, Atiz. Y allí está el árbitro de Bahía Blanca diciéndole algo al jugador del Linqueño, al de Sportivo Belgrano. ¿Alguna aclaración? Bueno, está charlando mucho el árbitro. ¿Qué pasó? A ver, míralo. Ah, ahí está, gracias. Nos hizo la seña justamente a nosotros el señor Fernando Marcos. Le dijo, la próxima le saco amarilla. Le llamaba atención, decíamos, para el número 9, para Tiz, y para el número 6 del Linqueño, que es el Manteca Martínez, Elías Martínez. Gallardo le ganaba de cabeza a Serrano. Allí, mira, se juntaron otra vez. Ahora que la tiene es Boneta, el ataque el verde. Va contra Núñez, llega muy bien en velocidad Maxi Núñez. Sale jugando para atrás con Martínez, ahora con Cuello. Atención, el que presiona alto es Sportivo Belgrano. Y el que estaba allí era justamente Kevin Gallardo. El lateral por derecha, que con la línea de 5 que plantea el entrenador Giacone, hace la banda derecha justamente y tiene mucha participación a la hora que el equipo va para adelante. Maxi Núñez hace con esa pelota, allí la tiene el Linqueño. Baglivo que da la vuelta y juega con Badano. El que se acercaba a presionar a Tomás Atiz. Y Sportivo Belgrano, que con la línea de 5, los tres volantes que son su número 5, Jeremías Jiménez, el 10 Núñez y el 8 Federico, hacen que quizás el Linqueño pueda manejar la pelota en la mitad de la cancha. En principio, en estos primeros minutos que van casi 13. Por lo menos que Baglivo y Turrieta puedan hacerse de la pelota en la mitad de la cancha, ya que los dos delanteros terminan quedando un poquito lejos. En el inicio de este partido parece que el partido está planteado de esa manera en cuanto a lo que está indicando Giacone. Ariel Alberto Giacone es el entrenador de Sportivo Belgrano. Largo busca el pelotazo allí Martina. Le cabeceaba a Martínez.
devuelve la pelota y va a ver lateral. Se quita el banco de suplente visitante, desde allí lo va a hacer con las manos Kevin Gallardo. El hombre de 23 años, una de las incorporaciones de Sportivo Belgrano, con pasado en Olimpo de Bahía Blanca, el nacido en la ciudad de Buenos Aires, que ocupa la banda derecha para Sportivo Belgrano. Allí la tiene, mira, ahí la para, la controla muy bien el número 4, el que reclamaba la falta era Núñez. O sea, tranquilo, ahí está, este lo pueden ver. Sí, sí, se ríe el árbitro. Para Sportivo Belgrano, allí la toma su número 5, como decíamos, Jeremías Jiménez. GG, le podemos decir a Jeremías Jiménez. En realidad es GJ, pero bueno. Allí con las manos la sacaba rápidamente al linqueño, que cerraba la Orué, que va a presionar muy bien en Manu Riva. Me parece que se la va a ganar. ¿En quién dio esa pelota? Atención, atención. Manu Riva le dice: no, no, no. Pero no la toqué, yo decía el hombre del linqueño. El árbitro dice que sí, salía del fondo para Sportivo Belgrano. Que por momentos intenta salir jugando de abajo, en otros cuando la cosa se complica como ahora, me parece que el arquero va a agarrar, pum, va para arriba, no nos complicamos. Sí, lo busca Rossi por este lado, allí toma Rossi con la pelota. Acércate, le dice Giacone al número 5 a Jiménez. Fue larga la pelota y allí la tomó Atiza, atención que la toma el número 9. Linda la combinación con Monet, Monet que va a llevar, sale rápido y lejos Guillermo Bachke. Bien por el arquero del linqueño, misionero, el rebote, atención que la sigue teniendo Sportivo Belgrano. Atento estaba el arquero, el número 1 del linqueño, salió rápido cuando lo necesitaba la jugada, le achicó los caminos a Juan Bonet, pero no pasa el peligro, allí la tiene Gallardo, que de suda va a tirar el centro, cabecea. El verde allí era el número 8, era Federico. Débil, el tiro y la toma, el arquero del linqueño con una mano, allí la tiene. Observe, mira con buzo rosa, pelotazo largo, vamos a salir del fondo, dice, vamos a buscar la corrida de Brilco. No podía el hombre del linqueño, Mauricio Pavón Zárate que la buscaba tampoco. Allí la voy a encontrar a Federico, bien por Badano, por su capitán, al piso, va a abrir, comete el hombre del linqueño también. ¿A quién le dio esa pelota por última? A ver, saque de arco. Salida del fondo para Sportivo Belgrano, que intentó llegar en esta primera. Fue buena la combinación entre Atiz y Bonet, los dos delanteros, los dos grandotes que tiene adelante el equipo de Giacone. Gallardo para Rossi, Rossi para Orué. Toca y toca ahora la pelota en el fondo Sportivo Belgrano. Busca allí a Tiz, el que quería jugar de primera era Núñez. No podía. Y toma la pelota Maxi Núñez para salir del fondo del linqueño. ¿Estamos en cuánto? Ya estamos llegando a los 17 minutos de este primer tiempo. Mucho público en cancha del linqueño para este debut de local, para este debut en el torneo Federal A. Después vamos a preguntar, para los que mejor saben calcular la cantidad de gente que tenemos aquí, pero es mucha la gente, podemos decir que parecía lo que fue uno de los últimos clásicos, me parece. La cantidad de público que hay hoy en el Leonardo Costa. Atención que atacaba por allí el número 8 Federico. Da la vuelta con Núñez, ahora la tiene por acá Rossi. Allí la toma el número 10 Diego Núñez. Lo busca Bonet, Bonet que va ante Martínez y no puede. Llega el Manteca primero, la tira al lateral. Hay lateral en ofensiva para el equipo visitante aquí. En esta tarde en Lincoln, esta tardecita en Lincoln. En este partido que va a cerrar la fecha para el grupo, el cual están estos dos equipos porque ya jugaron. Ya jugaron los otros tres partidos, ya se jugaron. En pronunciamiento, como decíamos hoy, fue 3-3 con Ramallo. Estaba finalizando el partido, ahora te vamos a contar cómo salieron Independiente de Chivilcoy con Douglas Jai de Pergamino. Y también cómo terminaron el Sportivo Las Parejas con Unión de Sunchales en el otro partido por este grupo. Sale del fondo el linqueño, así la tiene Iturrieta. Iturrieta que buscaba la corrida de Hernán Brilco, no la conseguía. Al lateral para el linqueño, lateral que lo va a hacer el Altagracia Córdoba, allí lo va a hacer Luciano Cuello, el ex hombre de Belgrano de Córdoba. Invitamos como siempre y agradecemos a los que están del otro lado siguiendo la transmisión, los invitamos a que compartan una foto en su Instagram, nos mencionen @infolincoln.
y allí poder compartir la foto en nuestras redes sociales. Atención que hay un golpe sin intención. Quedó golpeado el número 5 Jiménez y el linqueño está en ataque. Siga, siga, dijo el arco. Ah, intentó sorprender Badano desde afuera. Se pierde esa pelota. Ahora sí va a ser atendido Jeremías Jiménez. Fue un golpe, me parece, cara contra cara. Y ahí le está aclarando justamente abajo en la pantalla, Alejo Cid, al árbitro Giacone. Se acerca Fernando Marco, le explica a Núñez, le dice, pará, chocaron, no reniegues, Núñez, le dice Fernando Marco, se levanta. Jiménez lo va a ver cómo está justamente Iturrieta, que fueron los dos que chocaron, los dos, número 5 de esta tarde. De León de San Francisco, decíamos gracias a los que están del otro lado, los invitamos a compartir una foto en Instagram, arroba infolín, con la atención que presiona el linqueño. Manu Rivas era el que intentaba llegar, arriesgaba. Mirá Manu Rivas cómo fue al piso, arriesgaba Martínez y se gana. Los primeros aplausos, Manuel Rivas, una de las incorporaciones del club del linqueño. Con esa presión alta y un jugador que podemos decir similar, parecía falta, sí, falta de Iturrieta. Un jugador similar, Manu Rivas, hasta incluso físicamente a Hernán Brilco. Dos hombres parecidos tienen el ataque del linqueño y de los que le gusta justamente a su entrenador, ¿no? A Max Entonel y a Diego Castaño, porque hacen la función de presionar constantemente la salida, corredores y cansando a los defensores a la hora de presionar. Mientras se van encendiendo las luces en el Leonardo Costa, porque este partido va a terminar de noche, ya se encienden las luces aquí en el estadio. Atención que es el largo pelotazo de Orué para Tomás Atí, levanta la mano el número 9 y le dice, no llegué, pero fue buena la intención, le dice a su compañero. Por allá que presionaba era Federico, el que la ganaba era Jiménez. Ahora Bonet que quería jugar con Núñez, la presión alta era del linqueño. Allí la toma Diego Núñez, el número 10 de Sportivo Belgrano, que va a abrir juego para el sector derecho. ¡Ay! No llega, va a llegar. Parecía que no llegaba Rossi, pero llegó, la toma Gallardo. Se le fue a Gallardo cuando la presión era de Serrano. Allá de Antonelli se la alcanzaba a cuello hacia el lateral del linqueño, que iba a apurar el juego en 21 minutos de este primer tiempo. No podía Iturrieta, ahora el que la tiene es Baglivo. Buscaba el cambio, no podía, el que la toma es Tomás Federico. Atención que ataca Sportivo Belgrano. Tomás Federico va a jugar para Bonet. Bonet que la toma por el sector izquierdo del ataque de Sportivo Belgrano. Juega atrás para Tomás Federico otra vez. Allí la tiene el volante del equipo visitante, el volante de Sportivo Belgrano. Quiere tener la pelota al verde. Por eso es que vuelve para atrás, juega con Mauro Orué, ahora con Rossi. Rossi quiere larga para adelante, la regala, se la tira a Martínez, que rechaza desde el fondo, le vuelve a dar la pelota a San Francisco, pero la recupera Iturrieta, Iturrieta para Baglivo. Se juntan los tres del medio, mira Serrano, Iturrieta, Baglivo. Cuando la tocan los tres del medio, me parece que se suele sentir algunos aplausos de la platea. El que giraba allí era muy bien Manu Rivas, Serrano, Baglivo, abre a la derecha. El linqueño con Badano va a buscar el centro al área. Que intentaba cabecear ayer a Brilco, va a llegar a Mauricio Pavón Sara, te mete el cuerpo, no se fue esa pelota, sigue, está adentro, allí la tiene el paraguas, entra atrás, le va a pegar, le vuelve a quedar a Mauricio Pavón Sara, te no pasa el peligro. ¿Qué pasó? Cobraron al revés, me parece. Lo rodea el árbitro del partido, el hombre de Bahía Blanca. Me parece que el reclamo es de alguna falta que... Ah, pará, mirá, ahí se agarró. ¿Quién se agarró? Iturrieta, no, Rivas con Tomás Atís. Bueno, Atís... Atís me parece que ya se agarró primero con Martínez, ahora con... Enojó, parece. Llaman y entra. Che, ahora Atiz se... Ah, me parece muy enojado Atiz. Se agarra con su compañero, con el capitán, con el número 2. Le dijo de todo. Tomás Atiz al capitán, a Mauro Orué. Le hizo una seña justamente y con las manos le hacía... Como que la termine, le decía Orué
al número 9, a Tomás Atís, que se enoja mucho el número 9. Ahora dando algunas indicaciones allí con Núñez, con el número 10. Se conoce un poquito fastidioso, podemos decir. Gracias a cada uno de los que están del otro lado siguiendo la transmisión. Nos pueden arrobar, se pueden suscribir al canal de YouTube InfoLincoln, arroba InfoLincoln. Allí nos encuentran en YouTube, en Instagram también. Y ahí en Instagram los invitamos a compartir una foto. Sacan una foto, una captura de pantalla, celular, televisor, computadora, por donde estén siguiendo la transmisión, arroba InfoLincoln, y nos cuentan desde dónde están siguiendo el partido en esta tarde, dónde están siguiendo al Linqueño, dónde están siguiendo Sportivo Belgrano, para que nosotros la podamos compartir en nuestras redes sociales. Los invitamos a hacer eso. Y como siempre, gracias por estar del otro lado en cada una de las transmisiones. Obviamente, saludo para la provincia de Córdoba, que mucha gente debe estar conectada y siguiendo la transmisión desde San Francisco y diferentes puntos del país y del mundo, porque así lo pueden seguir en nuestro canal de YouTube aquí en InfoLincoln. Y suscríbanse al canal de YouTube porque vamos a tener mucha actividad. Todo el torneo Federal A, obviamente, lo vas a tener acá. Todo lo que tenga que ver con el básquet local también, para aquellos de Lincoln que quieren estar al tanto de el linqueño, en básquet también de Kabul. Y para que me vengo para el medio porque el árbitro se vino rápidamente hacia el centro, llamándole la atención a algunos jugadores de Sportivo Belgrano. Bueno, se van a poner en marcha el partido. El que quedó golpeado tuvo que salir por un costado y va a volver a ingresar al campo. Era el número 11, Mariano Bancedo. Toma Mauricio Pavón Zárate, le cobraron falta a instancia del asistente, es lo que cobra el árbitro, en instancia de Emiliano Justo, el hombre de Río Colorado. Es el línea número 2, el que está de aquel lado, y que le dijo Fernández que hay falta, así que cobralo. Bueno, levantó la bandera, se cobró full para Sportivo Belgrano. El que lo va a hacer es Brian Flores. Allá, tirala allá, que la... Va para allá la pelota, anda que la tiro, le dijo a Tiz. Parecía falta de Tiz, sí. Falta de Tomás Atís, me parece que a la pasada lo manoteó de Maxi Núñez. Activo Tomás Atís. Sale el linqueño, no podía parar esa pelota Luciano Cuello. De Altagracia va a ser lateral para Sportivo Belgrano, para el verde. Allí la toma Kevin Gallardo. Con las manos se la entrega Diego Núñez, el cuerpo va al 10 contra el 10, a ver quién va a ganar. El Sportivo Belgrano llegó Gallardo, centro al área, atención, cabezazo de Atís. El que llegaba también era Núñez, toma la pelota el misionero. Guillermo Bachke. Note Guillermo Bachke. Allí buscaba con el taquito tirarlo el paraguas, no podía. La recupera Cancedo por el sector izquierdo para Sportivo Belgrano. Al piso iba Núñez, y bien. ¿En quién dio esa pelota? A ver, en el delinqueño, dice el árbitro del partido. Lateral que ya se hizo, se puso en marcha nuevamente el partido. Va a salir del fondo. Le llega hasta Leonardo Martínez la bola. Se la entrega allí a su capitán Orué. Orué que busca el largo pelotazo para la corrida de Juan Bonet. Pero primero va a llegar Gallardo, que a la hora de atacar intenta convertirse en un volante por afuera. Un volante por derecha, lo mismo que Gancedo por el sector izquierdo. Y los tres del fondo son los que quedan paraditos a la hora de defender, junto al número 5 Jiménez. En caso que le agarre algún contragolpe del linqueño, que le cede la pelota justamente ahora al Sportivo Belgrano. Observa de un costado, no presiona alto y espera recuperar la pelota ahí en la mitad de la cancha. Mira a Martínez, intentaba Mauricio Pavón Zárate, no podía con Mariano Gancedo. Ahora Flores que intentaba jugar con Bonet con Gancedo, no puede, no llega. Lateral, en defensa para el linqueño, vuelve a recuperar la pelota el equipo local. Hoy decíamos de Olimpo de Bahía Blanca, equivocado el dato, no Gallardo, sino Gancedo.
es el que viene de jugar en el Olimpo de Bahía Blanca, el hombre de 24 años. Por el lado de Kevin Gallardo viene de ser parte del plantel de San Martín de Tucumán, con inferiores en River, inferiores en Banfield. No jugando minutos para San Martín de Tucumán en la B Nacional, pero sí formando parte de ese plantel. El número 4 de Sportivo Belgrano, que ahí va a tomar la pelota, va a ir ante la marca de Cuello, a ver quién va a ganar, a quién le va a quedar la pelota. Parecía que agarraba al hombre del Ingenio, pero la gana bien en Altagracia. Se va al ataque Luciano Cuello, que cuando pasa con pelota dominada es interesante. Ahora se la toma allí Manu Rivas, no podía, la pierde el hombre del Ingenio. La presión es de Serrano, le queda a Brisco, le puede dar de suda a Brisco al arco. El aplauso fue para Hernán Brisco, para el tucumano. Porque no solo le pega a Serrano y Baglivo de afuera, cuando le queda a Brinco también quiere aprovechar la llave del gol que tiene el linqueño siempre. El remate de media distancia. Reclaman fuera de juego Núñez, pero la pelota la vuelve a tomar Cuello. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Mano? Mano es lo que cobra el árbitro. Y el viento que sopla en este momento en la ciudad de Lincoln hace que baje un poquito la temperatura, ¿o no? Hace que la temperatura sea unos graditos menos a los que tuvimos en la semana, a los que tuvimos en Sunchales, justamente. En el debut en Sunchales pasamos 40 grados aproximadamente, así en la ciudad santafesina. En Córdoba lo mismo, estábamos cerquita justamente en San Francisco, donde debutó el equipo verde hoy. Mucho calor la semana pasada para el debut del Federal A. Hoy podemos decir que ya está para una... Yo estoy para una camperita, te digo. Sopla el viento y... Se va a venir el tiro libre al área, atención que está Gancedo, atención que está Núñez. Todo el linqueño para defender, menos Manu Rivas, que queda para la contra. Centro que va a caer al área. Atención las parejitas. Da la orden el árbitro, ya la dio. Bueno, a ver. Se empujan todos, se empuja. Lo agarran, atención que cae Federico ahí, centro al área. El que cabeceó era Atis, pero cabeceó para el otro lado. Tomás Atis y le terminó tirando al lateral. Todos se agarraron en el área. Ya sale el linqueño del fondo con un lateral. Allí la toma Baglivo, que se la da para Cuello. Busca largo el pelotazo para salir del fondo. La bajó como un arquero, Max Antonelli. Allí la agarraba el entrenador del linqueño, se la entregaba a Kevin Gallardo. Hace el lateral, el hombre de Sportivo Belgrano, en la espalda le pega a Cuello, al piso va Cuello con Núñez. ¿A quién se le fue? A ver. Se enojó el número 10. Se enojó Núñez y dice, pero no me pegó. La toma el Ingenio y quiere buscar el contragolpe. Allí con Hernán Brinco. Brinco ahora a la derecha para Matías Badano. ¿Dónde está Mauricio Pavón Zárate? Cambió de lado, se vino para la izquierda porque para al dentro de del medio campo se fue Serrano. Allí la tenía el número 10. Juega con Brinco, ahora con Iturrieta. Baglivo. Busca Badano, allí la tiene el capitán del Ingenio, Matías Badano, que busca tirar el centro para la llegada de Manu Rivas. No podía, se le cabeceaba era Orué. Ahora completaba el número 8 Tomás Federico. Allí, el otro Tomás, es Atis. Ah, de primera Mauricio Pavón Zárate para Serrano, intentaba pisarla Serrano, no podía, le queda a Pavón Zárate. Ahora Maxi Núñez, que está del lado izquierdo, lo presionan a Serrano. Allí que presionaba entre Jiménez y Federico. Serrano que le da arco de lejos. Cuando la pelota iba por el aire, se le coló en el palo izquierdo al arquero Martina. El aplauso de este es para Serrano. Golazo del Ingenio. Que donde te descuidas, Serrano le pega al arco. Sacudió el zurdo, la clavó el número 10 del Ingenio. Y el primer gol de local en el Leonardo Costa para el Ingenio. En el Federal A es para Serrano. Minuto 32, clavadito, ahí nos dicen. El gol de Serrano, el golazo de Serrano. ¿Qué digo gol? Golazo del número 10. Que parecía que se quería sacar la pelota de encima, que
de muy lejos remató. Creo que debe ser de los goles que tiene el linqueño, del de más lejos en distancia. Y bueno, Serrano es así. Cuando le queda un cachito de espacio entre el jugador rival, la pelota le da. Minutos antes te habíamos dicho, linqueño puede abrir este partido con un remate de afuera. Bueno, no le erramos. El arquero, la verdad que no lo esperaba. La pelota es una parábola que se fue abriendo y cuando fue llegando al arco se cerró para colarse en el ángulo izquierdo de Leonardo Martina. Gana el equipo de Maxi Antonelli, gana el linqueño. En este primer tiempo, llegando ya a los 35 minutos, pasando los 34 del primer tiempo. Ahora Leonardo Martínez juega rápido, juega rápido por el sector izquierdo para Brian Flores. Veremos si sigue manteniendo la atención que ataca el linqueño ahora, porque la tiene Mauricio Pavonzárate, juega con Manu Rivas otra vez para el Paragua. Intentaba jugar allí el hombre del linqueño, quiere rechazar las Flores, no puede. El que sale tocando allí es Jiménez, Jiménez con Nuño, buena la salida de El Verde. Ahora con Gallardo. Y cuando quiere salir por abajo, el equipo visitante lo hace de buena forma, ¿eh? Cuando intenta salir jugando, lo hace de buena manera. Y la verdad que el gol le terminó sorprendiendo porque le queda de un rebote a Serrano esa pelota. Y el remate terminó descolocando toda la defensa de Sportivo Belgrano. Por allá ataca el número 11, Gancedo, que la tiene. Sí, allí la tiene Mariano Gancedo. Juega para atrás para Jeremías Jiménez. Ahora la tiene Diego Núñez. Quiere pegar al arco. No, va a mirar para un costado derecho. Allí la toma Kevin Gallardo. Centro que me parece que se va. Sí. Por el techo del arco se pierde. Salida del fondo para Guillermo Gachke, para el misionero. En casi 36 el linqueño va 1-0 aquí. En Lincoln, en el Leonardo Costa. Va a salir jugando, no va con un largo pelotazo el misionero Guillermo Bachke. Lo buscaba Mauricio Pavón Zárate, patita arriba de los dos, me parece. De Pavón Zárate y de Flores, lo que dice el árbitro Fernando Marcó. Ah, ahora la pierna arriba, me parece que había sido de Tomás Federico. El que lateralizaba, intentaba allí cortito, era Iturrieta, no podía. Ahora Rossi, Rossi con Gallardo, Gallardo de la marca de Serrano. Rossi juega para el medio con Jiménez. Jiménez que va a jugar cortito con Federico. Federico para Flores. Intenta tocar el Sportivo Belgrano. Intenta no desesperarse y seguir con la misma tónica que tenía antes del primer gol. Tomás Federico, veremos si hay alguien moviéndose, claro. A ver si identificamos quién es. La amarilla para Serrano ahora. Amarilla para Serrano, para el autor del gol. Me parece que tocó la pelota, ¿no? Bueno, va a jugar el linqueño. Decíamos que movimiento en el banco de suplente de Sportivo Belgrano, que se está... El que está calentando, el que está haciendo los movimientos precompetitivos es Nico Mucio, si no vimos mal. El reclamo era sobre una falta allí sobre Baglivo, sobre el hombre del linqueño. La buscaba Tiz, no podía, que la rechazaba el fondo era Martínez. La pelota en la platea. Ahora sí, la van a alcanzar. Ya la tiene Kevin Gallardo. Le rebota la pelota a Diego Núñez. Ahora Kevin Gallardo de vuelta. El número 4 que busca tirar el centro. Ah, se le va de vuelta por atrás del arco. Salida del fondo para el linqueño. Decíamos, sí, me parece que es. Y se viene el cambio nomás, ¿eh? Se viene el cambio en Sportivo Belgrano. Es el número 16, Nicolás Mucio. 25 años él. El ex jugador de Racing. Es aquel o no, o es el número 14.
ya te digo quién es. Sale Giacone, aprovecha para dar indicación al hombre de Star, el que no podía entregarla a Serrano. Estaba Gallardo, a Chile. Toma Núñez en el fondo para el Linqueño, la tiene el número 2. Ante la presión de Juan Bonet, largo el pelotazo para la corrida de quien, atención que por allá va Manu Rivas, perdón. Gallardo, Sportivo Belgrano ahora. Me parece que el que va a salir es el número 8, Tomás Federico. El que va a entrar es el número 14, Martín Argüello. Diego Núñez con Rossi, otra vez. Núñez que reclama pelota, Gallardo, Cuello, está sacando Cuello. Gracias al cuarto que nos mostró, justamente allí se fue el número 8. Tomás Federico, el que entró es Martín Argüello. Con la número 14, el primer cambio en el equipo visitante. Lesionado se retira Tomás Federico. Ingresa con la número 14, Argüello. Martín Argüello con la número 14 ya en cancha, veremos dónde se ubica. Se ubica, me parece que en la misma posición. Como volante, justamente un poquito tirado al sector izquierdo. Se para fuera del área para defender al Linqueño esa pelota. El centro de Gancedo, del zurdo de Mariano. Se venía cerrando, allí le queda Argüello que la primera que toca le pega al arco. Quiere sorprender en quien dio esa bola, dio Natiz. En Tomás Atís. Y ahí saque de arco para el Linqueño. Para Guillermo Bachke, que se acerca a buscar la pelota. Se toma su tiempo, obviamente, el arquero del Linqueño. En 42 estamos llegando ya al piso. ¡Apa! Atención que Badano en el piso. El capitán del Linqueño en el piso. Tiene sangre, me parece. Tiene sangre Badano. Está cortado lo que dice la seña el árbitro del partido, Fernando Marcos. Va a tener que salir Badano. Atención que no esté la remera manchada porque hay que cambiarla. Vení, vení, salí, le dice al Ecosil. Va a sacar Guillermo Bachke esa bola. Largo el pelotazo de Bachke en busca de Brico allí. Quiere peinar para Manu Rivas, el que llega primero es Rossi. Atís, pumba para arriba de Luciano Cuello, no nos complicamos, dice lateral. En la mitad de la cancha para Gallardo, que ya lo hace, ya lo juega para Jiménez. Jiménez que busca largo pelotazo para Atís. Atís que intenta controlar dentro del área, entra al área el hombre Sportivo Belgrano. Centro al primer palo, nos llega Juan Bonet. Y es salida para el misionero, para Guillermo Bachke, que lo quieren apurar. Allí Juan Bonet le dice, dale, dale, apurate. Bonet que viene de jugar en Deportivo Maipú, justamente el hombre de Holmberg de Córdoba, una de las ciudades de Córdoba. Allí largo el pelotazo de Bachke para la cabeza de quien, para la que rechaza Orué. Allí le queda Mauricio Pavón Zárate. Por allá la tomaba Gancedo, Gancedo que escapa por el sector izquierdo del ataque a toda velocidad. Parecía falta de Mauricio Pavón Zárate y amarilla. Amarilla para el hombre del Linqueño. El segundo molestado en el equipo de Max Antonelli es el número 7, Mauricio Pavón Zárate. Ahora el que está tirado, atención, que es Guillermo Bachke. A ver. Y la asiste al arquero. Ya se puso de pie. Uy, entró el cuerpo médico. El arquero se puso de pie. ¿Qué pasa? Parece que alguien no se entendió con alguien. Bueno, sale entonces el médico y el kinesiólogo. No.
Bueno, tiro libre para Sportivo Belgrano, atención. Estamos en cuanto, estamos llegando al minuto 44, casi último minuto de juego. El que está parado frente a la bola es el número 10, el Diego Núñez. Y centro que va a caer al área. Atención, cerradito del derechazo, que rechazaba con la cabeza antes que todo era Maxi Núñez. Por allá la vuelve a tomar el otro Núñez, Diego. El Sportivo Belgrano lo presionaba Mauricio Pavón Zárate. El centro que cae al área, atención, que parecía que empujaban allá al hombre del Iqueño. Cubre la bola Matías Badano. Y Guillermo Valls, que se hace con esta, se la entrega a Serrano y quiere tener alguna más el Iqueño, a ver de contra. Baglivo, Serrano. Toca al Iqueño, se queda corta esa bola, llega bien. Kevin Gallardo, de buen primer tiempo, el número 4 del Sportivo Belgrano. Ahora Jiménez. Muy bueno el robo de atrás de Martínez sobre Atiz, que no puede hacer pie en este tramo del partido. Y otra vez Martínez. Otra vez Martínez rechazando del fondo. Cada vez que rechaza el número 6 de Linqueño se ganan los aplausos. Que fue de los mejores el pasado domingo, justamente allí en Sunchales, en el debut de Linqueño. Cabezazo de Núñez para rechazar. Le puede quedar a Mauricio Pagonzarati y puede estar en la contra para Linqueño. A ver. Rivas va a llegar, no, controla Gallardo, Rivas al piso para dar una mano contra Núñez, reclama falta y falta, dice el árbitro del partido. Me parece que lo termina enganchando Manu Rivas a Núñez. 2 minutos va a adicionar el árbitro, muy bien, mostrando el cuarto, muy bien Alejo Cid. Nos empezamos a llevar mejor con los cuartos, de a poquito. Y porque a veces no nos muestran el cambio, no nos muestran el tiempo adicional. 2 minutos más, vamos hasta el minuto 47. Bonet que intentaba bajar esa bola. Buena la de la presión de Tomás Atiz sobre Maxi Núñez, sobre Tucumano. Se pierde por un costado lateral para el Linqueño en cuanto. Ya estamos jugando el tiempo de adición. Lateral que lo hace con las manos allí Matías Badano del sector derecho. La vuelve a tomar Sportivo Belgrano. El que la tomaba era Argüello, se va esa bola, se le fue a Gancedo, es lo que marca en línea número 2, Bustos, el hombre de Río Colorado. Emiliano Bustos. Lateral para el Linqueño, allí la toma el capitán para hacerlo con la mano cerquita del vestuario, lo cae justamente. Ay, rechazaba y se lamentaba Jiménez, mirá, le daba de zurda y se lamentó porque la tiró a cualquier lado. Jeremías Jiménez, el número 5, que no le pudo dar bien. Lateral otra vez para el Linqueño. Matías Badanos otra vez que pone el juego con las manos en movimiento. Allí la toma Argüello y falta, me parece, de Argüello. Marca el árbitro del partido. Se hace cortado el juego en estos últimos minutos y bastante friccionado. Rossi, Orué, la presión es de Brinco, la presión es de Riva, sobre Martina, sobre Flores, atención que presiona el Linqueño, puede ganar esa bola, le queda a Mauricio Pavón Zárate, ay, le quedó atrás al paraguas, no puede porque volvía bien Mariano Gancedo. Y el árbitro del partido, en 47 minutos clavaditos, está recaliente Mariano Gancedo, que tiró la pelota a cualquier parte. Aquí, en el Leonardo Costa, gana el Linqueño en la finalización de este primer tiempo. Pasaron los primeros 45 minutos. Podemos decir que el Linqueño se sacó de encima esa presión del debut. Esas cositas que se sienten a la hora de debutar y de entrar al campo de juego. Bueno, pasaron los primeros 45 minutos y encima va ganando 1-0. Con golazo de Serrano ya por el minuto 32. La clavó Gabriel Serrano al ángulo izquierdo que defiende Leonardo Martínez. Y es por eso que desde el tiro de media distancia, el equipo de Max Santarelli, que se retira a descansar al vestuario estos 15 minutos de entretiempo, le gana 1-0 Sportivo Belgrano de San Francisco al equipo de Giacone. Lo que estamos observando, que vemos cómo se retira Tomás Federico con hielo en uno de sus pies, lesionado, pierna izquierda para él. Se retiran los equipos del campo de juego. Alguien sigue charlando con los árbitros. ¿Qué le estarán protestando? Vaya uno a saber. El que está allí cerquita es Jorge Córdoba, histórico jugador de Sportivo Belgrano. Basta experiencia para Jorge Córdoba en torneos de esta envergadura. Alejo sí se acerca algo para decirle. Bueno, allí se retiran los árbitros. Se retiran los equipos.
Nosotros vamos a hacer lo mismo, aprovechemos a descansar. Bueno, te muevas, quédate acá, descansa un ratito. En 15 minutos volvemos con los segundos 45 minutos en esta segunda fecha del Linqueño versus Sportivo Belgrano de San Francisco.
Estamos de vuelta aquí en vivo otra vez. Estamos luego del entretiempo, mientras se encienden luces en la popular del Linqueño, como ustedes pueden ver en pantalla, metiéndole color a la noche cuando sale el equipo a la cancha. Partido del grano, ya está el Linqueño. Equipos al campo de juego, a ver si hay cambios, por lo que vemos no, mismos 11. Mientras charla un ratito ahí Córdoba con Diego Castaño, lo estamos observando. Viejos conocidos, Jorge Córdoba y Diego Castaño. Jugadores a sus lugares, ustedes también en casa, lo que pueden hacer en este momento, aprovechan y sacan una captura de pantalla. Le suben una foto a Instagram, a Robin Folincol los mencionan, para poder nosotros compartirlas en nuestras redes sociales, a Robin Folincol, foto a la pantalla, el celular, al tele, a la compu donde están viendo, y nos dicen desde dónde están siguiendo la transmisión esta noche. Ahí nos arroban a Robin Folincol y nosotros la podemos compartir en redes sociales. Comenzaron los segundos 45 minutos. Atención, en marcha. La segunda mitad aquí en vivo en Lincoln, en Leonardo Costa. Lo está siguiendo por Info Lincoln. Cuando empieza a soplar un poquito más el viento. Y alguno va buscando un abrigo, claro. El que lo tenía en el auto fue hasta allí. Alguno lo trajo por las dudas. Parecía que caía el hombre de Linqueño. Reclama falta Bonet también. Al ataque del Linqueño. Ah, parece la infracción de Flores. Se levantó todo el banco de suplente. El Linqueño, tarjeta amarilla. Amarilla para Brian Flores, para el número 6 de Sportivo Belgrano. El primero en la visita. En el piso se toma su tobillo derecho Mauricio Pavón Zárate. Primer minuto de juego. Decíamos que allí podían aprovecharnos, mencionan en Instagram y también se pueden suscribir al canal de YouTube, por acá, por donde lo estás mirando, se suscriben al canal de YouTube y ya están enterados, cuando sean las próximas transmisiones, ahí van a poder seguir, le dan me gusta al video, obviamente, se suscriben y si quieren activan las notificaciones, obviamente, para estar atentos, de por ejemplo el próximo partido del Linqueño, que va a ser el próximo fin de semana. Hay una posibilidad que el partido sea el día sábado, que el partido se juegue el próximo sábado en la ciudad de San Nicolás. Atención, Ramallo va a estar debutando de local, porque todavía no jugó de local, y va a estar debutando el próximo sábado y será en la ciudad de San Nicolás, en el estadio de San Nicolás. Aquel que se juegue, suele jugar Copa Argentina, ahí va a jugar de local Ramallo. Centro de Mauricio Pavón Zárate, que se iba abriendo el derechazo ese, la rechazaban desde el fondo, la busca Gigonet. Bonet aguanta la bola, se la entrega a Kevin Gallardo, que intenta escapar a toda velocidad por el sector derecho. Llegaba a cerrar Gabriel Serrano. Y ahí lateral para Sportivo Belgrano. Saludo, obviamente, para la gente de Córdoba que está siguiendo, más precisamente de la ciudad del verde, de Sportivo Belgrano, que están siguiendo esta noche la transmisión, ya anoche aquí obviamente, allá también. Estamos cerquita, estamos con el mismo horario obviamente. Recupera la bola el Linqueño, si la tiene. Intentaban por el sector izquierdo, la toma Gabriel Serrano, lo buscaba por allí a Brico. Brico que choca con Jiménez, quien la va a ganar, le queda a Brico, allí la tiene Tucumano, lindo pie a pie. Pero la recupera primero Argüello, Argüello que va a jugar con Atiz. Allí la tiene Atiz, intentaba. ¡Ah! Linda la bola de Atiz para Bonet. Atención que está dentro del área el número 7. Bonet que se la deja a Núñez, centro al área. ¡Uy! Fuerte choque con Argüello. También Atiz se cruzó con Badano. Atención Argüello. Fuerte y duro golpe. Entra el médico, entren rápidamente porque fue duro el choque con Argüello. Me parece que fue con Martínez, fue sin intención, pero cuando va
a buscar la pelota, termina chocando con el hombro del jugador del Linkenny. Y ahí entra la asistencia. Ahí entra la asistencia para el jugador visitante. Tiene el juego, llegando al minuto 4 de este segundo tiempo. En San Francisco, Córdoba, los que nos estén siguiendo seguramente están atentos. Está la fiesta, vos sabías que estaba el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción. ¿Vos sabías eso? Vamos a ver. Fue en febrero ya, fue la edición número 20. El 17, el 18 y el 19 de febrero es donde se hace. En la fecha, el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción. En la ciudad de San Francisco, Córdoba, con mucha asistencia, mucho show. Estuvimos viendo algunas imágenes del pasado festival, que fue en febrero, hace un mes justamente, atrás, donde en la ciudad de San Francisco, recordemos que es el partido de San Justo, se realiza el festival. La siguen atendiendo el hombre de Sportivo Belgrano, el choque fue duro. Mientras tanto va a dar lateral cuando se ponga en juego otra vez el partido. Bueno, se puso de pie Argüello, va a salir para un costadito, va a volver a ingresar por la mitad de la cancha y desde aquí, de cerquita del córner izquierdo, va a haber lateral para Sportivo Belgrano. Ya con las manos, me parece que está Gancedo, no lo veo porque me tapa la bandera. Allí Gancedo que la tira al área, largo el pelotazo de Gancedo, pica esa pelota y la toma el misionero, el hombre de Andresito Misiones, es Guillermo Bachke, el ex jugador de Guaraní Antonio Franco. A la izquierda con Gabriel Serrano. Se pierde por un costado y lateral para el Lincoln. Decíamos hoy, hablamos del campo de juego del Linkenny, que está en muy buenas condiciones. Atendido justamente en la semana, veíamos el trabajo que realizaba el Mono Caíl, que es quien está a cargo del césped del Linkenny, que está en muy buenas condiciones. Me animaría a decir que 8 o 9 puntos, más 9 que otra cosa. Para lo que es el suelo de Leonardo Costa, el césped, para este debut inicial. Allí que la tiraba larga a Brian Flores, quien fue amonestado al minuto del segundo tiempo. La controla con el pecho Tomás Asís, ¿le puede pegar al arco? Buena la respuesta de Guillermo Bachke. El que remataba era el número 10, Diego Núñez. La tira al tiro de esquina. ¿Sabes qué? Mirá, primer tiro de esquina de la noche. Es el primer tiro de esquina de la noche, va a ser para Sportivo Belgrano. No tuvo tiro de esquina en el primer tiempo, este es el primero. Buena la respuesta del arquero del Linkenny, ¿no? Centro que va a caer de Núñez al primer palo, allí la buscaba el equipo visitante, pero rechazaba a Núñez. Argüello otra vez para Núñez, el Núñez de Sportivo Belgrano, claro, está Núñez, el Linkenny es Maxi. Y está Núñez Diego, el Sportivo Belgrano, que allí caía al piso, reclamaba una falta. Ante el asistente número 2, que es el señor Emiliano Bustos, que dice que no, ponete de pie, que no fue nada, la pelota se fue por el costado y lateral para el Linkenny. Lateral para que Luciano Cuello lava con las manos. El hombre de Altagracia, Córdoba. Cerquita allá donde está el asistente número 2, ya lo pone en juego. Rechazo del fondo, se va a perder por un costado. No, la tiene Rossi. Rossi es el que la tira en el lateral. No quiere complicaciones. El número 3 de Sportivo Belgrano y la saca lateral. Lateral otra vez para el Linkenny. Ahora en campo rival. Pasando la línea a la mitad de la cancha. Giro va a hacer Cuello. Buscaba la cabeza de Manu Rivas. El que la controla es el autor del gol. Del único gol que tiene este partido, que es Serrano. Serrano para Baglivo. Baglivo para Badano. Le va a dar Badano. No, Badano engancha. Va para adentro. Juega con Serrano. Paré con el número 4, el capitán, quedó en el piso. Ahora se golpeó, me parece, con un rival. Sale lejos Guillermo Bachke. Ah, sale lejos y viene el arquero. Parecía que le pifiaba el misionero. Atento, allí estaba cerquita Atís. Está en el piso Badaro, ya se pone de pie.
Argüello tiene ahí, la pisa, la masa que hace, va a buscar la falta, no la consigue. Bueno, no fue el robo de Bagrigo. Ahora la tiene Mauricio Pavón Zárate. Brinco con la pelota, escapa, viene el tucumano, se la entrega a Badano, que se quedó en ataque, está con mucha gente al linqueño. Si la hace bien puede estar en el segundo. ¡Ay! Se le abrió para mucho para afuera Serrano, igual llega Rivas, sí, llegó Rivas. Allí la tiene el hombre de resistencia, Chaco, que tira el centro. La buscaba, Brinco no podía. Quería rebotar esa pelota Manu Rivas y no podía cuando Luciano Cuello hacía lateral. Entonces ahora es para Sportivo Belgrano. Allí lo hace Gallardo con las manos. Se la entrega a Rossi. Rossi que buscaba la cabeza de Bonet, no lo conseguía. Jiménez, Jeremías Jiménez de zurda le da para delante con la cabeza a Badano. Ahora Mauricio Pavón Zárate. Mauricio Pavón Zárate no puede ante la marca de Mariano Bancedo. Se la entrega atrás para Flores. Allí la tiene Flores. Flores para su capitán Mauro Orué, Orué para Rossi, toca y sale del fondo, Sportivo Belgrano. No se quiere desesperar todavía el equipo visitante y quiere ir buscando los espacios para poder llegar al empate. El que rechazaba del fondo era Maxi Núñez, el del linqueño. El tucumano que la tiraba para adelante. Estamos en cuanto, ya en 10 minutos de este segundo tiempo. Flores con la bola, busca el largo pelotazo para ti, me parece que hay falta de Atís, sí, hay falta de Atís, lo empujaba sin intención, por eso lo saluda allí a Núñez, se lo termina chocando sin querer, y el que va a ingresar ahora sí, es Nicolás Mucio, número 16, el hombre que debutó en Racing, Club de Avellaneda, ya por el año 2019 con el Chacho Caudet como entrenador, que tuvo un debut y poca aparición después en la primera división, estuvo jugando en el ascenso y está aquí en Sportivo Belgrano de San Francisco. Entra el número 16. Nicolás Mucio, sale el número 3 y me parece que vuelve la línea de 4 para Sportivo Belgrano. El que se retiró con la número 3, Tomás Rossi. Veremos cómo se para el equipo visitante ahora. Entró Mucio, Nicolás Mucio. Ya se hizo el lateral. Allí Matías Badano para Serrano. No podía, la rechazaba Flores. Otra vez lateral para el linqueño. Mucio que se para como volante por izquierda. Prácticamente donde estaba Mariano Gancedo, un poquito adelante de él. Allí la tenía Mucio. Sportivo Belgrano, que deja una línea de 4 bien marcada con allí Mariano Gancedo que hacía el lateral, Flores como central por izquierda junto a Orué y por la derecha por defensor por el sector derecho va a quedar Kevin Gallardo como ya estaba. Tiro libre para Sportivo Belgrano, aquí lo va a hacer Flores. Larga el área, dice Flores. Allá le levanta la mano Bonet. ¿Y para quién va esa bola? Para Bonet, justamente, que buscaba de arriba, que ganaba era Martínez. Va a llegar Badano, se va a ir esa bola. Va a llegar Badano, allí la tiene su capitán, Matías Badano. Buscaba la pelota Mauricio Pavón Zárate. Le ponía el cuerpo Gancedo, no llegaba. Ahora Flores, pumba para arriba de Flores. Por allá la corre Bonet con la cabeza a cuello. ¿Quién la toma ya? Allí la tiene Gallardo ante la marca de Serrano. Gallardo que juega para el número 10, para Diego Núñez, que está ante la marca de Cuello. ¿Qué va a hacer Núñez? Juega con Argüello. Allí la tiene el que ingresó en el primer tiempo. Juega para Flores, donde está Mucio. Lo buscan al número 16, que está cerquita ahí en el medio campo. La pelota da en Pavón Zárate. Hay tiro de esquina para Sportivo Belgrano, el segundo. El segundo de la noche. Que va a caer a ir al área, que defiende Guillermo Bach, que cuando se levante el público local aquí, levanta la popular, la platea. El centro va a venir el sector izquierdo, lo va a hacer Mariano Mancedo.
centro que cae al punto de penales, que rechazaba era Baglibu, perdón, era Núñez, ahora Martínez, y Turrieta que completa, pumba, para arriba de Brico, que no puede, le va a quedar al número 11 Gancedo, centro que llega al área, solo para el cabezazo Juan Bonet. El hombre de Holmberg de Córdoba, el grandote de 1,90 m casi. Se perdió el empate el número 7, ¿eh? Estaba solo para el cabezazo en el primer palo. Se fue por arriba del área, del arco, perdón. 14 minutos ya de este segundo tiempo. Continúa ganando el linqueño, continúa ganando el equipo de Maxi Antonelli, que ahora charla y se acerca a charlar algo con Castaño al banco de los suplentes. Se vendrá alguna modificación quizás en el banco. El equipo local. Allí lo vemos al hombre del linqueño, el entrenador del linqueño. El hijo pródigo de la casa que tiene el Club Atlético Linqueño, recordemos como ex jugador y obviamente el gran líder de este equipo que lo llevó al ascenso el pasado 5 de febrero en San Luis, en La Pedrera fue. Contra San Martín de Mendoza, el ídolo que tiene el Club Atlético Linqueño, hoy sentado como entrenador en el banco de los suplentes y uno de los autores más importantes de este ascenso del Linqueño a la tercera categoría del fútbol argentino. Recordemos a Antonelli con pasado en estos torneos, en los viejos Argentino A, para Libertad de Sunchales, también en el fútbol sudamericano. Buena la carrera del entrenador del Linqueño. Sale desde el Fondo Deportivo Belgrano, largo el pelotazo era de Martina en busca de la cabeza de fuera de juego. Marcaron, me parece, levantó la bandera. Bustos, el que la buscaba era Bonet, no podía. Levantó la bandera Emiliano Bustos en línea de aquel lado, es el número 2. Y se prepara Franco Fagundes, atención. Se vendrá el primer cambio en el linqueño. Va a ingresar Franco Fagundes, el uruguayo, que viene de jugar Federal A para el equipo Sportivo Peñarol, por ejemplo, de San Juan. Entra Fagundes y ¿qué se va? Manu Rivas. A Manu Rivas no le gusta salir. Al número 11, a la resistencia que viene de Defensores de Pronunciamiento. Sale Manu Rivas, sale de hombre de resistencia, va a entrar el uruguayo Franco Fagundes, el que vive acá cerquita en Junín, que también juega en las veces libres en La Loba, allí en River de Junín. Y entra al campo de juego Franco Fagundes para ocupar la delantera ahora con Hernán Brinco, tras la salida de el hombre de resistencia de Manu Rivas. Lo presionan allí a Maxi Núñez, lo presionaban dos, me parece que la va a perder. La termina tirando al lateral. Lateral que quiere hacer rápido Mucio con las manos. Lo hizo Mucio para Gancedo, allí Argüello, la toma Nico Mucio. La tiene el zurdo, intenta ante la marca de Mauricio Pavón Zárate, no puede. Badano que rechaza mal, el que metía fuerte el pie era Mauricio Pavón Zárate. Se calentó. Diano Gancedo con el paraguas. El paraguas que lo va a buscar. Enojado el número 11. El número 11 está enojado desde el primer tiempo. Me quedo con él, mirá. Porque ahí le pide disculpa. Algo le dice al primer asistente. Estaba enojadísimo Mariano Gancedo. El hombre que viene a jugar en Olimpo de Bahía Blanca la pasada temporada. Estuvo muy cerquita Olimpo de Bahía Blanca del ascenso, no lo pudo. En el pasado Federal A. Allí la tiene con las manos y allí va a ser el lateral. Gancedo se la entregaba a la cabeza, me parece que fuera de juego, claro. Fuera de juego porque toca esa pelota antes Tomás Atís. Atís tocó la bola y quedó fuera de juego Juan Bonet cuando buscaba por la última línea. Si no la tocaba, iba a valer, porque venía desde el lateral la bola. Entonces el misionero va a sacar desde el fondo Guillermo Bachke, quien tiene un par de ascensos en su poder, con Juventud Antoñana, con Cruzeros del Norte. Allí busca la pelota Badano, meten todos, ¿quién le va a quedar? Le queda Mucio, va Mucio, parece que le hacían falta. Llega Núñez, pumba, para arriba de Núñez.
pero vuelve atrás el árbitro y dice tiro libre aquí, un poquito más atrás, dijo Fernando Marcos, y habrá tiro libre para Sportivo Belgrano en casi 19 de este segundo tiempo. En cortita, allí la toma Mucio, no puede ante la marca de Mauricio Pavón Zárate, que hizo un desgaste terrible. Mauricio Pavón Zárate, Franco Fagundes presiona ahora, también Brinco, la tiene por aquel lado Tomás Atís. Atís que lo encuentra muy bien a Núñez, era Diego Núñez que abre el juego para la derecha para la subida de Kevin Gallardo, que engancha, va a tirar el centro de zurda ahora, centro al área para la cabeza de quién, para que la baje, mira, la baja y la saca para arriba Matías Badano. Con las manos Gancedo, atención, hacia el lateral, ya lo pone en juego el número 11, lo pone a correr a Bonet, va a llegar el número 7, sí, allí la tiene, la controla el delantero, juega atrás para Nico Mucio que se hace con esa bola, escapa Iturrieta, de primera Núñez, Argüello, linda la combinación en ataque Sportivo Belgrano, cae al piso Bonet, arriba, siga, el que probaba era Atís, pasa el peligro para el fondo del linqueño. Y va a haber salida para Guillermo Bachke. El resto de los partidos, decíamos que este partido está cerrando la fecha en esta zona, zona número 3 o zona C, como quiera llamarle, en la cual lo tiene como protagonista el equipo de Lincoln y Sportivo Belgrano. Justamente cierran la fecha aquí porque tempranito hoy, cerca de las 5 de la tarde, empataron 3-3. Defensores de Pronunciamiento versus Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Y ahora te cuento los otros dos resultados porque se viene el ataque Sportivo Belgrano, porque abre el juego Nico Mucio para el sector derecho con Gallardo, lanza el ataque Sportivo Belgrano, juegan otra vez para Nico Mucio, gira, tira al centro, atención por el segundo palo, ¿quién va a llegar? Llega Mauricio Pavón Zárate. Dámela, le dice Guillermo Bache, que yo la saco. Pero no, la tiró al tiro de esquina el hombre del linqueño, tiro de esquina que va a caer sobre el área que defiende Bache. Es el tercero en la noche para Sportivo Belgrano. Centro que va a caer al área de Gancedo, el primer palo, que la busca allí, rechazaba, intentaba, parecía mano sin querer. En lo que acusa el árbitro, se desespera el banco de suplente de visitante, justamente porque me parece que dio una mano, pero cuando el hombre del linqueño estaba caído. Le queda al arquero Guillermo Bachke. Alejo sigue el cuarto árbitro, sale cerca a hablar con el banco de suplentes visitantes de Giacone. Allí su ayudante también, José María Moreno, hace algún reclamo al cuarto y explicándole lo que había sucedido. El cuarto árbitro, atención, que allí la tenía Fagundes, intentaba el uruguayo, no podía. Mucio que la pierde, le queda Fagundes, intentaba tirar la pared, linda la pared de Fagundes con Brinco. Buena la intención del linqueño en ataque, se juntaron. Los delanteros, se juntó Fagundes con Brinco. Fagundes que viene de entrar también en los segundos 45 en la cancha de Sunchales versus Unión. Y fue quien le dio la asistencia, Tomás Alonso, para el gol del empate. El domingo atrás, en la primera fecha, en el 1-1 del linqueño con Unión de Sunchales. Unión de Sunchales que allí la tiene Gancedo, ahora te digo cómo salió Gancedo para tirar el centro. Centro que la pelota cae al punto de penal, atención que le rechazaba, completaba Serrano, era primero Núñez que la había rechazado en el primer palo, la vuelve a tener otra vez el verde. Jiménez que busca tirar el centro, solo en el medio campo, la toma Gigans. Mucio era el que le daba el arco, era Nico Mucio, pensé que era Gancedo, ¿no? El zurdo que le dio, se fue por arriba del travesaño. Va a sacar en el fondo Guillermo Bachke. Decíamos el resto de los resultados. De local, Sportivo Las Parejas le ganó 1-0 a Unión de Sunchales. Y Independiente de Chivilcoy, el rojo de Chivilcoy, empató 1-1, empató 0-0 también
con Douglas Jaime Pergamino, 0-0 Independiente de Chivicoy con Douglas, 1-0 Sportivo Las Parejas le ganó Unión de Sunchales. Y el Depro y el equipo de Ramallo empataron 3-3. Y acá se está cerrando la fecha con el duelo entre el Linqueño y Sportivo Belgrano de San Francisco. Esta fecha número 2. En la tercera, el Linqueño va a estar visitando a Defensores de Villa Ramallo en la ciudad de San Nicolás. Será el partido. Ahora recupera el Linqueño. Atención, que puede generar peligro allí porque la tiene Baglivo. Baglivo, que si lo dejan le va a dar al arco. Baglivo. El rebote le termina quedando a Martina. Si lo dejan al número 8 del Linqueño, también le pega. El ex hombre de Camionero, que jugó justamente pasado Federal A en Camioneros. Y luego llegó al Linqueño para disputar el torneo regional. Hay falta sobre Núñez. Es lo que marca el árbitro del partido, Fernando Marcos. Acusa de que Atis no saltó. En el banco siguen reclamando, le dice Fernando Marcos: basta, 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 muchachos, no me reclamen más. En el banco, que se lamenta el banco del suplente de Sportivo Belgrano. La toma Fagundes, atención, Fagundes, lindo el centro de Fagundes, le puede quedar el rebote mismo a él. ¡Fagundes! De la tribuna, sí, uruguayo, uruguayo. Habíamos dicho, había dado la asistencia el pasado domingo, había dado la asistencia para el gol de Tomás Alonso. Ahora marcó el segundo y cambia, ¿no, Linqueño? Se viene a la cancha Juan Chiche Coria. Se retira con el número 5 aplaudido Joaquín Iturrieta. Ingresa como volante defensivo justamente Juan Coria, que hace su debut también en este torneo Federal A. Uno de los hombres de la casa que tiene el Linqueño. Adelantado queda Juan Bonet, lo que marca Emiliano Busto, línea de aquel lado. Debuta Coria en este torneo Federal A, debuta el Chiche en la tercera categoría del fútbol argentino en este segundo tiempo. Y luego del segundo gol del Linqueño, 2-0 gana el Linqueño aquí al Sportivo Belgrano de San Francisco. Golazo de Franco Fagundes, otra vez al ángulo izquierdo, de derecha le dio, cuando en la previa intentaba filtrar un pase para Brinco. En el fondo Orué intentaba impedirlo y el rebote le terminó quedando a Fagundes, que no lo dudó, sin pararla de primera. Le dio de derecha y la clavó en un ángulo para que el Linqueño le esté ganando 2-0 al Sportivo Belgrano en este debut de local por el torneo Federal A. Se preparan dos cambios en el Sportivo Belgrano ahora. Ya te cuento quién entra. Largo es el pelotazo de Flores para la cabeza de Tomás Atice, que ganaba a Coria. Ahora le queda Mauricio Pavón Zárate, no podía ante Gancedo. Lindo cruce ese de Gancedo con Pavón Zárate. Mucio tira la pelota larga, que llega primero Maxi Núñez para el Linqueño. Y allí se vienen los dos cambios. Es ahora, no, en un cachito, dice. Ya te digo quién va a entrar en el Sportivo Belgrano. Nico Mucio, que tira el centro cerradito. Cerca del área chica le queda Luciano Cuello. Va a salir del fondo el hombre del Linqueño. Y el de Altagracia, que tira largo el pelotazo. Se fue esa bola. Se fue esa bola, se preparan los cambios. Con la número 17 Gonzalo Ramírez. Se retira el número 4 Kevin Gallardo. Ingresa con la número 18 Axel Musarela. Deben decir Musa, uno imagina. Se va el 10. A ver. No, se va el... Sí, se va el 10. Se va Diego Núñez. Se retira el número 10 Diego Núñez.
le dijo algo. Me parece que lo insultó. En el área está ahí Sportivo Belgrano, le puede quedar esa pelota a Bonet. Se chocaba. Ah, offside, offside, claro, sí. Cuando la buscaba el número 17, Gonzalo Ramírez, le termina tocando a él y le cae a Juan Bonet, que venía de atrás, y por eso queda fuera del juego. Es que atento estaba Emiliano Busto. Y ya se hace el tiro libre indirecto, la buscaba por aquí Mauricio Pagonzalo, que no lo conseguía porque primero llegaba Gancedo. Ahora que la toma es Nico Mucio, centro al área, el zurdo que la tira, rechaza Martínez, Argüello que le va a dar, no, apunta, dispara, no, abre el juego por la derecha, fuera de juego otra vez. Levanta la bandera Emiliano Bustos, decíamos en línea de aquel lado, otra vez fuera de juego, allí la tiene Franco Fagundes, el uruguayo que intenta abrir juego. Intenta presionar al linqueño alto. Quiere seguir saliendo jugando. El equipo verde, el visitante. Saludamos a Pelotín acá abajo, está mirando junto a Luengo el partido. Amarilla para Matías Badano, para el capitán del linqueño. Es el segundo, el tercero amonestado en el linqueño. Lo tenemos a Serrano, lo tenemos a Pavón Zárate y ahora a Badano. En este partido, largo es el pelotazo para el movedizo Juan Bonet, que no pueden conectar con él, que la recupera es Núñez. Mirá qué lindo pelotazo de Núñez para Brilco. Fagundes de primera para Brilco, allí va Brilco ante el arquero. ¿Quién va a llegar primero? Llega el hombre deportivo, llegaba Martín, el aplauso fue igual porque el intento de la pared de Fagundes con Brilco estuvo bien. Centro que cae al área ahora, no, la toca para un costado, allí la toma el hombre de San Francisco, le pega al arco. Era el número 17, Gonzalo Ramírez, el que probaba. Se la queda Guillermo Vázquez. Cuando recién ingresaba en el equipo visitante, intentaba rematar de afuera. Atención que la pelea del hombre del linqueño, por aquel lado era Brilco, iba ante Orué. Le queda Serrano, Serrano quería sacudir desde ahí. Tiro de esquina para el linqueño, el primero de la noche. Tiro de esquina para el linqueño, sube Martínez, sube Núñez. Busca de arriba el tercero del equipo de Antonelli. Centro que va a caer al área de Mauricio Pavón Zárate, cerradito al primer palo. La buscaba por allí Martínez, ahora la controlaba Glivo, otra vez con Mauricio Pavón Zárate. ¿Qué pasó, mano? Mano es lo que terminan cobrando de Gonzalo Glivo cuando controlaba la pelota con el pecho, el número 8 del linqueño. Ya la hace Martina. Largo es el pelotazo de Cancedo. Ahora con el cuerpo iba Badano ante la, ante el hombre de Sportivo Belgrano. Era contra Atiz. Caía Tomás Atiz, cuerpo contra cuerpo, dijo el árbitro del partido. No pasa nada, siga, siga. Allí la toma Serrano, de primera quería conectar Brilco con Fagundes. Agarraban la cabeza en la platea porque si conectaban la pared pues decía buena. Serrano de palomita, allí la tomaba Brilco. Serrano está offside, sí. Fuera del juego, es lo que marca el asistente número uno. Es el señor Marcos Orticolú. El QR que aparece en pantalla ahora es para que vos puedas elegir la figura, sí. Escanea el QR que te aparece abajo en la pantalla. Elegí la figura del partido, quien vos creas que fue el mejor jugador de la cancha. El local, el visitante, del que vos creas, quieras. Entrás ahí
y votás. Ponés los datos y votás la figura hoy, auspiciada por la gente amiga de Kurt, que el jugador del partido se va a llevar el regalo de esta noche. Veremos quién va a ser. Atención que sale lejos Guillermo Bache con la cabeza obligado el arquero y le queda el rebote, le pegó a G. Ramírez. Intentó darle de primera el hombre deportivo, porque claro, el arquero estaba lejos. Era Axel Muzzarella el que le daba. Y se terminó yendo por arriba. Se vienen dos cambios más en el linqueño. Sacaron a la cansapelota. El que se viene a la cancha es el número 19 y el número 15. Es el número 19 en el linqueño, va a entrar Tomás Alonso. Y con la número 15 va a entrar Mauro Ponce de León. Los dos mismos que entraron el pasado domingo en Sunchales. Se va muy aplaudido Serrano. Y se va, obviamente, muy aplaudido Mauricio Pavón Zárate. Se retiran dos de los mejores jugadores del linqueño. El número 10, Gabriel Serrano. Y el número 7, Mauricio Pavón Zárate. El que llegó de Buenos Aires para ser parte de este equipo hace un par de temporadas atrás, el número 10. Y otros de los jugadores de aquí, del linqueño de la casa, que es Mauricio Pavón Zárate. Buen partido para los dos. En esta fecha número 2, a la cancha, como decíamos, Mauro Ponce de León, y a la cancha también Tomás Alonso. Ahora te contamos algo sobre ellos. Primero la tiene Atiz. Atiz que la busca por atrás, Ramírez. Cayó en el área, penal. Penal, 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 penal. Caía en el área el número 17, Gonzalo Ramírez. Me parece que terminó buscando el contacto Gonzalo Ramírez. Y lo consiguió cuando no llegué a ver. Me parece que se lo lleva puesto Cuello. Bueno, penal para Sportivo Belgrano. Atención, señores, estamos en 35 minutos del segundo tiempo. Faltan 10. Todavía. Penal para Sportivo Belgrano. ¿Quién agarró la pelota? A ver. Es Flores el que le va a dar. Le va a dar el número 6, Brian Flores. Me parece que como está parado se viene el bombazo fuerte. El número 6. Allí va el defensor central del lado izquierdo a darle a la pelota. Tiene el descuento el equipo de Giacone. Veremos si lo consigue. Se la tira para el hombre visitante. Allí va Flores ante Guillermo Bache. Flores, despacito, despacito. ¡Oh! El Sportivo Belgrano descuenta al equipo visitante. Lo esperó hasta el final. Y el número 6 le dan descuento al equipo de Córdoba. Caminando, caminando de a poquito fue hasta la pelota. Y terminó logrando el descuento. El 2 a 1 para el equipo de Giacone, para el equipo Sportivo Belgrano. El 2 a 1 decíamos para el equipo de Giacone, se lo dio en los pies de Flores de penal. La falta se la habían cometido al número 17 Ramírez. Y Giacone le dio el descuento. 2 a 1 está el partido ahora. Nada que hacer para Guillermo Bachke. Ahora el linqueño con la pelota. No quiere que se acerque Sportivo Belgrano. Allí la tomaba Tomás Alonso. La vuelve a recuperar el verde. Larga la pelota para la corrida por aquel lado para Ramírez, que se viene al ataque. Atención el equipo visitante. Va en busca del empate ante Guillermo Cuello. ¿Qué va a hacer? Va a amagar para un lado, para el otro. Le pega el arco. Cerquita que pase esa pelota. Tuvo el descuento Sportivo Belgrano. Pasa el peligro para el arco de Guillermo Bachke. 38 del segundo tiempo. Gana el linqueño. Pero ahora 2 a 1. Cuando vamos a entrar a jugar los últimos 7 más la adición de esta segunda mitad. QR en pantalla nuevamente. Ahí podés botar la figura, como decíamos hoy, para que
lo escanees, escaneas el QR de la pantalla que aparece, elegís la figura, completás los datos, elegís la figura, figura auspiciada por Kut. Para la figura del partido la elegís vos, la botás allí con el QR en pantalla. Por aquel lado la buscaba el número 17 Ramírez. La tiene Ramírez, quien le cometieron el penal del descuento de Deportivo de Belgrano. La tiene Muzzarella, le va a dar al arco Muzzarella. Desviado se va esa pelota y lejos, por eso silbaba la tribuna. Le daba de zurda el recién ingresado Axel Muzzarella. 2-1 está el partido ahora, señores. Los invitamos también en estos últimos minutos a que le den suscribirse a nuestro canal de YouTube y que también nos puedan seguir en Instagram. Y allí en Instagram es donde pueden subir una foto y nos cuenta de dónde están siguiendo la transmisión esta noche. A Robin Folincos nos menciona, suben una foto y nos dicen desde qué rincón, desde qué lugar, desde qué ciudad están siguiendo la transmisión en el partido de la segunda fecha entre el Liqueño y Deportivo Belgrano de San Francisco, que se viene el ataque. Allí la tiene Muzzarella, Muzzarella con el número 11 Gancedo, iba al ataque Gancedo, la bola dio en él, es lo que dice el árbitro. Cuando Chiche Coria va al piso, bien por Chiche Coria, que ingresó hace unos minutos, y habrá salida del fondo para el Liqueño. Cuando vamos llegando a los 40 minutos, restan 5 para el final. Nadie se mueve aquí, obviamente, cada uno está en su lugar, expectante. Saque largo de Bachke, el que cabeceaba allí era Brilco. La buscaba Mauricio Ponce de León, Mauro Ponce de León, perdón. Nos llega él, Mauro Ponce de León, recordemos que es de las Junturas, de Córdoba, cerquita de Córdoba capital. El hombre que viene de jugar en... Ah, atención que se viene Deportivo Belgrano, puede estar el empate aquí. Atajadón de Guillermo Bachke. Eran 3 contra 1 de Deportivo Belgrano. Decidió rematar, fue Tomás Artiz. Atajadón de Bachke, que se queda con una pelota clave para el Liqueño. Bien por el arquero, bien por el misionero. Responde muy bien el arquero, como lo había hecho en Sunchales, cuando lo llamaron. Respondió el número 1 del Liqueño, el hombre de Misiones, Andresito Misiones. Allí que la tenía era Baglivo. Ahora Cuello va por aquel lado buscando la pelota Gabriel Serrano. Baglivo, Cuello. Es Mauro Ponce de León. Ponce de León es el que la tenía. Decíamos, el hombre de la Juntura de Córdoba, que viene de jugar en Atlético Paraná. Ascender con Atlético Paraná, justamente también ascendió con ese equipo. El cordobés que llegó al Liqueño para disputar esta temporada en el Federal A. Lateral para el Liqueño, ya viene el centro del área allí de Cuello. La pelota por el aire, aquí le va a quedar. Allí la toma Matías Badano, el capitán que va a llegar al fondo. Parecía que le cometían falta. Matías Badano se mete al área. Centro de Badano. Centro buscapié, media altura, mejor dicho. Que la recuperamos, que salieron mal, nos quedamos con la atención del hombre de San Francisco, pero no, allí Fagunde para darle, Fagunde, Fagunde. Buena respuesta de Leonardo Martina. Nos quedamos con el hombre de... Ah, claro, se golpeó, me parece que el hombre. Se golpeó el hombre. El hombre de San Francisco, allí salió solo, por eso Maxi Antonelli estaba desesperado llamándolo al banco de suplente visitante. Porque se había golpeado, me parece, cuando cayó contra Badano. Allí entran los médicos a verlo. También el kinesiólogo del Liqueño se acerca a verlo. Está golpeado, está sentido, pero quiere seguir jugando.
Bueno, tiro de esquina para el linqueño, será el segundo de la noche. Ah, no, no, le hacen que saque. Va a volver a entrar el hombre deportivo de Belgrano. Bueno, ahora lo vamos a ver cuando se acerque. Centro que cae al área, busca el linqueño por arriba, no puede, rechazo desde el fondo. Atención que va a llegar quien primero. El arquero Guillermo Bachke tira ese largo pelotazo, a ver quién va a ganar de arriba ahora, la tiene Tomás Atís, no puede con Badano, le queda Baglivo, la tiene el número 8 de linqueño, Gonzalo Baglivo con la pelota. Uy, uy, se levantaron, claro, porque cuando volvió el hombre deportivo de Llano, justo le dio la orden en línea y volvió por el lado que venía la pelota, por eso el enojo del banco del suplente local. Cuando abrió el juego Baglivo para el sector derecho, allí entraba justo el hombre deportivo de Grano. Que se recuperó, es ese el que tiene la pelota. Era Muzzarella. Y le están diciendo de toda línea, número 2. Pumba para arriba de Martínez para pasar el peligro para el linqueño. Estamos en cuánto, en 43, casi 44. Veremos cuánto adiciona el árbitro del partido, el centro que cae al área. ¡Ay! Se habían pasado los centrales, entraban dos por atrás. No pasa el peligro, pero sí, va a toda velocidad, atención que se va a escapar Tomás Alonso. Allí va el hombre del linqueño. Escapa a toda velocidad el ex Academia Mascherano. Se dicen de todo Antonelli con el árbitro. Andá a sentarte allá, claro. El banco del linqueño quedó muy enojado. Muy enojado por esa jugada anterior y me parece que a mi gusto con razón. Con razón por la jugada anterior que les comentamos cuando el hombre deportivo volvía al campo de juego. Lateral que ya se hizo. Atención que está al área Fagundes. Fagundes puede estar el tercero. Juega atrás para Mauro Ponce de León. Ponce de León. Zurdazo que sacó Ponce de León. Atento estaba el arquero deportivo. Que entra al área. Igual la tiene Brinco. Centro atrás. ¡Ay! No entró nadie. Pasa el peligro ahora. Respondió bien Martina ahora. Leonardo Martina. Cuando el que remató fue Ponce de León. Fue buena la llegada del linqueño y puede estar la contra. 5 minutos adicionales, atención que se viene el deportivo de Grano, sí. Juan Boré para el centro, Guillermo Bachke, otra vez responde, allí la tiene Ramírez. Está lindo el final de este partido, señores. No te muevas de donde estás porque no te pierdas el final de este partido. Centro al área, Bachke se queda con la bola. El misionero, el arquero del linqueño. Se gana los aplausos de la gente. Y saca un largo pelotazo a ver si queda adentro. Va a llegar Brinco, no llega. 5 minutos, vamos hasta el minuto 50. ¿Qué final de partido tenemos? QR en pantalla para que puedas elegir la figura. Escaneás el código allí y vos elegís. Completás los datos y decís quién fue el jugador del partido en este partidazo que estamos teniendo al final. Entre el linqueño deportivo Belgrano, se viene el ataque, el linqueño está cortado en medio campo. Por acá la tiene Tomás Alonso, hay dos hombres en el área, que va a ser el ex Academia Mascherano, que va para un lado, sale para el otro. Ay, se le terminó escapando, quiso tirar la bicicleta, no pudo, va a llegar. No, quiso tirar la bicicleta y no pudo, a esa bicicleta se le salió la cadena, me parece. Se desespera así el equipo visitante cuando parecía que mantenía la calma como lo fue durante todo el partido. Ahora quiere llegar rápidamente al empate, obviamente. El que sacaba era Martina, el que la tiraba para adelante era Chiche Coria. Allí la toma Tomás Alonso, busca la pared. ¡Buen giro de Fagundes! Puede estar el tercero. Fagundes para Brinco. Se le fue un poquito lejos, allí la tiene Brinco. Va para Mauro Ponce de León, entra al área, tiene la pelota. No, llega primero Orué. ¡Buen giro de Fagundes! Buen giro del uruguayo, que prácticamente con el giro quedó solo. Para la contra, cuando abrió el juego se le fue un poquito afuera Brinco, me parece. Estamos llegando al minuto 47, últimos tres, señora. No se mueva del lugar que está porque hasta el final no está todo decidido aquí. Cambio de frente para Nicolás Mucio, allí toca al medio ahora con Tomás Atís, la tiene el número 9, va ante la marca de Maxi Núñez, buscan el centro al área, de primera la metían, parecía mano de Juan Bonet, allí la tiene Ramírez, la apoyan con Jeremías Jiménez, otra vez con Tomás Atís, la tiene el número 9, tira el centro al área por el segundo palo, pasadito. Gol Deportivo Belgrano, entró por atrás
parece que era el número 7, no. Ya te digo quién fue. Gol Deportivo Belgrano. El centro vino por atrás. Van a sacar un fotógrafo ahí, me parece, alguien de prensa. A ver quién fue el del gol. Me parece que fue Ramírez, el número 17. Sí, fue Gonzalo Ramírez. Con Topollillo festeja el empate, el segundo Deportivo Belgrano. Los jugadores se acercan para recibir indicaciones de Giacone ahora. Y el Topollillo de Giacone, del número 17, de Gonzalo Ramírez, que le da el empate, le da el segundo. El hombre que viene de... El que vino desde el banco de los suplentes, justamente, que ingresó en esta segunda mitad. Y en el minuto 48 le dio el empate Deportivo Belgrano. 2-2 está el partido. Y las quejas son ahora, obviamente, contra el árbitro. Por alguna jugada en particular. El linkero tuvo algunas para poder liquidarlo. El arquero Martínez respondió muy bien. Y Deportivo Belgrano que... Ahora te cuento, para que se viene por aquel lado Ponce de León. Allí está el ataque del linkeño, no puede. Va a haber salida en el fondo cuando vamos llegando a los últimos 30 segundos finales. Me parece que hay aquí un cruce del banco de los suplentes con la gente que está detrás del alambrado. Juegue Martínez, le dice el árbitro del partido, se la entrega allí a Gancedo, busca el largo pelotazo para Bonet, que no para de correr Bonet. Maxi Núñez de primera para Badano, Badano con la cabeza, ahora Baglivo. Vuelve a tener la pelota Deportivo Belgrano, allí la tiene Mucio, Nico Mucio que juega para la corrida de Gancedo, no puede ante el cierre, buen cierre de Núñez, ahora entrega más la pelota, Badano que ayuda en el fondo con esa bola. ¿En quién pegó esa pelota? En el hombre del linkeño, dice el árbitro. Ya estamos en el minuto 50, ya estamos en tiempo cumplido, veremos hasta cuánto se va a jugar. Ya hicieron el lateral, allí Mucio mete Núñez, ganaba el hombre del linkeño, de Ramírez. Buzarela, perdón, ahora la tiene Mucio. Centro que cae al área, la rechazaba Martínez, le va a quedar alguna más al linkeño, a ver. La tiran para adentro. Amarilla para alguien, me parece, sí. Amarilla para el capitán. Amarilla para el capitán. Para Orué. El centro que va a caer al área va a venir desde aquí. Todos a buscarla por arriba. Ahí nos vamos a quedar, entonces. Todos a buscarla por arriba. Ahí va a caer el centro del área, el centro es de Núñez. Puede ser la última, sale lejos el arquero. ¿Quién va a ganar? Martínez. Mía, 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 dice Martina. Y es el final, señores, se queda con la última bola Leonardo Martina. Aplausos igual de la platea para el público local. Aplausos igual del linkeño. 2-2 es el partido cuando parecía que lo tenía controlado el linkeño. Un Deportivo Belgrano que cuando ganaba 1-0 el linkeño, ahí sí quizás podemos decir que mereció el empate. Mereció más el primero que el segundo, a mi gusto, Deportivo Belgrano. Que cuando el partido estaba 1-0 arriba el linkeño, en esos primeros minutos del segundo tiempo, el equipo cordobés sí había creado mayores situaciones de peligro. Y podía haber llegado al empate, pero el linkeño metió el segundo de los pies de Fagundes. Llegó el segundo para el equipo local. Y allí el linkeño parecía que tenía el partido controlado. Luego, un penal le dio vida nuevamente al equipo de San Francisco, al equipo visitante. Descontó Flores el 2-1 parcial. Y ya en tiempo de adición, el número 17, Gonzalo Ramírez, le dio el 2-2, el empate final.
a este partido, a este debut del linqueño de local, Guillermo Bachke, que se queda, mirá, se queda hasta último momento lamentándose. Ahora va a saludar a algún compañero, es a un ex compañero Mancedo, Guillermo Bachke, que se queda para hacer justamente una nota con algún colega, porque fue de los mejores el linqueño, el arquero que respondió a la hora que lo llamaron, pero no pudo nada que hacer en ninguno de los dos goles, en el descuento de penal y en el cabezazo por atrás, en el empate final de Gonzalo Ramírez. Nosotros vamos llegando al final de la transmisión, gracias a los que estuvieron del otro lado, gracias a toda la gente de Córdoba que estuvo mirando, obviamente a la gente del linqueño, que no pudo estar en la cancha, que seguramente esté en Lincoln o en alguna otra ciudad siguiendo el partido. Nosotros vamos llegando al final de la transmisión, nos saludamos, nos reencontraremos en la próxima, en una nueva transmisión aquí por el canal de YouTube Info Lincoln. De básquet, de fútbol, en la próxima fecha el linqueño va a estar visitando a Defensores de Villa Ramallo en la ciudad de San Nicolás. Y allí vamos a estar para llevarte la transmisión. Aquí es el final, señores. 2-2 salió el partido. Gracias a los sponsors, a las marcas que nos acompañan como siempre. Nos reencontraremos en la próxima. El linqueño empató 2-2 de local con Sportivo Belgrano de San Francisco en el Leonardo Costa. Lo viviste por Info Lincoln. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, nos siguen en Instagram. Y nos reencontramos la próxima.